amar una vez más. Tomaré una bebida. ¿Te sirvo algo? No me toques. Fijen, tienes que escucharme, por favor. Te amo, ¿no comprendes? Cierra la boca. Ferhat, mira, podemos resolverlo hablando. Sí, claro. Pero tengo una condición, sin engaños. No quiero secretos entre nosotros. Solamente de esa forma aceptaré que estemos juntos otra vez. ¿Está bien? Lo comprendo. Responderé todo lo que quieras. Te lo prometo. Pero no me dejes. Muy bien. Le vendiste drogas al mesero cuando estabas en el bar, ¿verdad? Así es cierto. ¿Y continuarás haciéndolo? Sí, pero no será igual. El negocio creció. Tengo trabajadores a mi cargo. ¿En serio? ¡Bravo! También la consumes. Por favor. Nunca lo haría. Bien. ¿Apuñalaste a Mustafa? Sin engaños. Te dije que debes ser muy honesto. Sí, lo hice. Para vengarme. ¿En tu trabajo aceptaron tu crimen? Pues sí, mi jefe me felicitó. ¿Quién es el jefe? No me preguntes eso. No es tu asunto. ¿Por qué no me lo dices? No lo debes saber. Fijen, ven aquí, amor. ¡Oye! ¡No me toques! Esto se acabó. Iré a la policía y les diré todo. Terminarás en prisión, eso te lo juro. ¿De qué hablas? Ya me escuchaste. Estás acabado. Todo está registrado. ¡Ya! ¡Basta! ¡Déjame ir! ¡Suéltame, infeliz! No puedes dejarme jamás. ¡Ay, desgraciado! ¡Basta! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡Ya! ¡Ya! Eres mía, ¿me escuchaste? Solo mía. Para siempre. ¡Basta! ¡Ya! ¡Déjame ir! ¡Suéltame! Finalmente logré sacarte del corazón, Rachel. La verdad, me tomó demasiado tiempo. Pero se acabó. Mirad, por favor. No quiero recordar todo lo que nos sucedió. Finalmente estoy construyendo mi destino. Vuelve a tu hogar, con tu esposo, junto a tus hijos.
y que tengas suerte. No te vayas. Primero tienes que escucharme. Rachel. Solo serán 5 minutos. Puedes hacer lo que quieras después de eso. Respetaré tu decisión, créelo. Pero primero escúchame. Porque esto puede cambiarlo todo. Muy bien. Te escucho. ¿Recuerdas el día en que nos despedimos? Mi padre me envió a Londres en el primer vuelo. Eso lo sé. Escucha. Él me dejó con mi tío en Londres. El hermano mayor de mi madre. Un hombre rico que nunca se casó. Le explicó todo. Y dejó a uno de sus hombres conmigo. Yo no podía ni asomar la cara sin él. Él parecía muy duro, pero era de buen corazón. Hablé con él. Lloré. Desconsolada. Le conté sobre ti. Nuestro amor. Y lo que sucedió. ¿Por qué me dices todo esto? Tú me dejaste. Te casaste. Se acabó. Déjame terminar. No entenderás si no sabes cómo llegué hasta ese punto. ¿A qué punto, Rachel? ¿Qué diferencia haría? Fijen. Ya no llores. Levántate. ¡No me toques! ¡No me toques! Oye, solo me dejé llevar. Pero te amo tanto, Fijen. ¡Déjame! ¡Solo eres un maldito infeliz! Cuida tus palabras. Nos casaremos. Serás mi esposa. ¡Nunca! ¡Nunca lo haré! ¡Jamás me casaré! ¡Prefiero morir, Ferhat! ¡No digas estupideces! ¡Eres mía! ¡Le iré con la policía! ¡Les contaré todo! ¿De qué rayos hablas? ¿La policía? Borrar video. ¡Anda, ve! ¿Cómo lo vas a probar? ¿Dirás que te violé? Tal vez me encierren, pero a ti te irá mal. ¿Crees que tu padre te perdonará? Mi padre encontró tu carta y entonces se puso en contra de mi tío. Toda la familia lo relegó de forma muy cruel. Hasta mi madre. Prácticamente dejaron a mi tío solo. Mi padre me dijo que me casaría con el hijo de uno de sus socios. Con Jaim. Esa noche intenté matarme. Pero no pude.
Para salvarme me llevaron al hospital. Rachel. Esa noche, mi padre se enteró de algo más. Estaba embarazada. ¿Qué estás diciendo? Pues, estaba embarazada, mirad. Sucedió cuando huimos juntos. La bebé. ¿Qué pasó? Mi padre me condicionó. Yo debía casarme con Jaime y terminar mi relación contigo. O me quitaría a mi bebé para siempre. A nuestro bebé. Entonces, acepté casarme con Jaime. ¿Cómo reaccionó? ¿Sabía de tu embarazo? Así es. Supo todo. Supo de ti. Y él lo aceptó. Vio el matrimonio como una buena alianza financiera. Aunque yo no tenía permitido ni siquiera salir de la casa. No tener ningún contacto con el mundo exterior, excepto por algunas cenas y eventos obligatorios. Pasé meses en la habitación hasta el nacimiento. ¿Cómo se llama? ¿Es hombre o mujer? Es un chico. Tiene 22 años ya. Se llama Joseph. Tú querías nombrarlo Joseph si teníamos un hijo varón. ¿Aún lo recuerdas? ¿Por qué no me dijiste sobre tu embarazo? ¿Cómo pudiste ocultármelo? ¡Dilo! Fue para protegerlo. Si te buscaba, si llegaba a contactarte, mi padre impediría que volviera a ver a Joseph en mi vida. Y créeme, lo hubiera hecho. Créeme, se terminó. Ni siquiera quedan las cenizas. Ha pasado media vida desde que ella y yo nos enamoramos. ¿Denise? Ay, papá. ¿Te asusté, hija? ¿En qué estabas pensando? En nada. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Oye, Semile y yo pensamos comprar las ortigas. Papá, lo olvidé por completo. Discúlpame. Escucha, arriba en mi habitación tengo dinero en el cajón. Toma todo lo que necesites, ¿de acuerdo? No te preocupes, hija. Compraremos unas que sean sencillas. ¿Ya tienen fecha para la boda?
Comenzaremos el proceso. Creo que no será muy largo. No ha localizado a su hijo para contarle. Así que será hasta que él pueda venir. Sabes que quiero mucho a la señora Semilé, papá. Deseo que siempre sean muy felices. Gracias, cariño. Y yo quiero verte sonreír todos los días. Junto a un hombre decente. Nada ha cambiado para mí. Mis sentimientos son por ti. Lo más importante ahora. Durante 10 años no me permitieron venir. Mis padres iban a visitarme a Londres una vez al año. Después, vinimos algunas veces Jaime y los niños, pero no podía salir de la casa sola. ¿Los niños, dices? Jaime me tocó solo una vez. Tuvimos una pelea y me forzó a estar con él. Después no me volvió a tocar. Mi hija, Esther, nació luego de eso. ¿Esperas que piense que es cierto? Fue lo que pasó. Él tenía una relación con una mujer cuando nos casamos, sigue con ella. La dote que mi padre le regaló a Jaime por nuestra unión le salvó la vida. Por eso aceptó casarse conmigo. Y callaste por 23 años. Te quedaste con él. ¿Por qué no puedes entenderlo? Mi padre podía quitarme a Joseph. Podía perderlo y no volver a verlo jamás. Tal vez siendo un niño, pero ya tiene 22 años. Mirad, hace 3 días ni siquiera sabía si aún seguías vivo o habías muerto. En secreto le pedí a una amiga que te buscara. Ella fue hasta tu casa, pero le dijeron que te habías ido de Estambul. Nadie sabía dónde estabas. No te encontré en las redes sociales. No estoy, no. Abrí una cuenta especial. Creí que tal vez me buscarías ahí y me encontrarías. Rachel, dame tiempo. Estoy muy confundido. No sé qué debo creer, ni tampoco qué debo pensar. Comprendo. Solo te pediré una cosa más. Solo una. Visitaré a una persona. ¿Podrías, por favor, acompañarme? ¿A quién visitarás? A mi tío. Está en un asilo de ancianos. Ningún familiar lo visita, ni siquiera mi madre. Ayer me enteré dónde estaba. Por favor, mirad, ven conmigo. Hola. Hice lo que querías. Hablé con Denise sobre Rachel. ¿En serio? ¿Y qué te dijo? ¿Cómo reaccionó? Le dije que cuando la conociste quedaste muy conmovido con su historia tan triste. También Rachel dijo que estaba enamorada de Mirat y que pelearía por su amor. Bien hecho. Le dije, creo que pronto perderemos a Mirat. Tal vez seas testigo en la ceremonia. ¿Y cómo reaccionó Denise? No comentó nada, pero sé que estaba molesta. Muy bien hecho. Yo no hubiera podido hacerlo mejor. Así que lo valoro. Qué gran alivio. No alarguemos esto. Hablaré con tu padre. Nos casaremos cuanto antes. ¡Eres un maldito idiota! ¡Ya te dije que no me casaré contigo! ¡Ni siquiera quiero volver a verte, desgraciado! ¡Cállate! Si no eres para mí, morirás. Entiéndelo de una vez.
Vigen, ¿eres tú? Sí, madre. ¿Hija? Dime. Voltea, mírame. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa, hija? ¿Lloraste? No importa. Háblame, ¿qué sucedió? Estoy cansada, mamá. Tomaré un baño. Llamando al señor Turgut. Hola, señor. Soy Ferhat. Así es, hablamos. La dejé en su casa. Señor, quiero hablar con usted. Conozco el lugar. Voy para allá. Rachel. Querido tío. Creí que no te volvería a ver, hija mía. También yo. Llegué a Estambul anoche. Tío. Él es Mirat. ¿Mirat? Sí. Es él. Hija, ¿y te separaste? No. Bueno, encontré a Mirat otra vez por una coincidencia, tío. Y ya le conté todo. ¿También del bebé? ¿Tu padre lo sabe? No. No sabe que estoy aquí, tampoco que encontré a Mirat. Vi a mi madre ayer. Mi padre está en cama con respirador desde hace una semana. Él no se encuentra bien. Mirat. Sí, señor. Hijo, Rachel te ama mucho. Soy testigo de ello. Pero ahí... es un monstruo. Está bien, tío, tranquilo. No te canses. Iba a abortar a su hijo. Él la forzó a escribir una carta.
Nunca olvidaré esa noche. Rachel, solo llorando y suplicando. Ahora que se encontraron, espero que no se separen. ¿Sí, señor Artú? Espero no molestarte. No, dígame. Mañana es mi cumpleaños. ¿De verdad? Felicidades. Muchas gracias. No lo he celebrado en años. Mi hermana llamó y queremos hacer una reunión con amigos para celebrar. Será un grupo como de 15 personas. Me gustaría mucho que tú pudieras hacer el pastel. Sé que es de última hora, pero lo organizamos hoy. Por favor, di que sí. Bien. Yo lo haré. ¿Cómo le gustaría? Eso no importa. Confío en tu decisión. Bien, pero ¿qué tipo de pastel? Uno de chocolate y otro de frutas. Yo paso al rancho mañana y ahí nos vemos. Gracias de nuevo. Por cierto, también estás invitada. ¿Yo? Gracias, pero no puedo. Entregaré su orden y me iré. Insisto, Denise. Mi hermana ya quiere conocerte. Y los invitados son clientes potenciales para ti. Pues no sé. Un renombrado crítico culinario asistirá. Es una oportunidad para promoverte. Irán por ti a tu casa por la tarde. Por favor, ven. Lo pensaré, ¿sí? Hasta luego. ¿Una orden especial? Así es el cumpleaños del señor Artún. Voy a comenzar una parte aquí y el resto lo haré en el rancho, pero necesito algo de ayuda. Fikriye lo complicará más si le pido que lo haga. Yo puedo ayudar si quieres. ¿En serio, hija? ¿Harías eso? Por supuesto. Puedo llegar al rancho después de la escuela. Me parece bien. ¿Sabes? El señor Artún también me invitó a la reunión. Dijo que habrá críticos culinarios y que tal vez sería bueno para mi negocio. Oye, eso suena bien. Vendrá por mí a casa. ¿Quieres ir? Claro. ¡Ay, qué alegría! ¿Te imaginas si te convirtieras en una estrella culinaria? No exageres. Mi sueño es poder abrir una pequeña boutique de pasteles, si pudiera hacerlo. Tú puedes hacerlo. Tengo confianza en ti. ¿Ya viste todo lo que has logrado? ¿Qué hace mi prometida en un bar con ese sujeto? Y dice que no puedo opinar. ¿De verdad? Dice que no se casará conmigo, que quiere divertirse. Señor, ¿yo estoy equivocado? La haré entrar en razón. No haga nada. Mire, yo amo a su hija. Por eso quiero casarme con ella antes de que sea tarde. Yo debo ser su esposo. No creo tener tanta paciencia. Tienes razón, hijo, es cierto. En cuanto a la escuela... Eso ya no importa. No la dejaré trabajar. Tendrá todo lo que ella necesite. Vivirá como reina. Si ella quiere terminarla, lo hará en un sistema abierto. O aún mejor, usted puede renunciar y volver. Yo puedo comprarle un precioso autobús nuevo, señor. ¿Sabe de qué estoy hablando? Sería muy bueno. Sería un autobús escolar muy grande. Estaría en casa. Y la señora Fikriye no estaría sola.
Bueno, no lo sé, hijo. De hecho, suena bien. Ya estoy cansado de conducir, hijo. Por supuesto. Escúchame bien. Quiero que nos des el mejor servicio. Anda, deprisa. Vamos a brindar. ¿Quieres entrar? Podemos tomar algo en el lobby. Necesito tiempo a solas. Mirad, yo nunca pude olvidar lo que tuvimos. Mi vuelo sale mañana al mediodía. Con una palabra tuya, dejaré todo y me quedaré contigo. Lo siento. Es demasiado. Rachel, tengo que pensar. No te imaginas lo que en verdad siento. Está bien. Entiendo. Hasta pronto, Mirat. Hasta siempre. ¿Ya te llamó Mirat? ¿Es algo tarde? No, aún no. Debe estar ocupado. Escucha, Denise. Mirat te ama demasiado. No te molesta que te lo diga, ¿verdad? Se ven tan bien juntos. Espero que se casen y sean muy felices. Yo me iré de este lugar en algunos meses más. Pues no sé, Dillar. Por favor, piensa, Denise. Tú también estás enamorada de él. Creo que los dos merecen ser muy felices. Te lo agradezco, pero mejor no hablemos de esto. Está bien. Comprendo, pero no deberías olvidarlo. Mirat es la mejor persona del mundo. Lo sé. Pero solo somos amigos. Así está bien. Ve a dormir. Estás cansada. Anda. Yo la verdad no lo entiendo, Denise. ¿Será por el embarazo? Quiero dormir todos los días a las 9 de la noche. Eso sucede. Anda, descansa. Está bien. Buenas noches. Igualmente, Denise.
¿Por qué las escondes? Déjame curarte, por favor. Descanses, mi querida Denise. Llamé para molestar. Espero que todo esté bien. Rachel, estaba preocupado. ¿Está bien? Sí. Solo muy confundida. Quisiera preguntarle algo. ¿Qué tal estuvo la reunión? Pues se lo dije todo. Hasta fuimos a visitar a mi tío juntos. Muy bien. ¿Y qué dijo Mirad? ¿Cómo reaccionó? No dijo nada. De verdad, nada. Pero sin duda está alterado. Me imagino. Su realidad fue demolida en un instante y descubrió que es padre. Cuando se iba, le dije que si me lo pedía, yo dejaría todo para quedarme. Pero dijo que necesitaba pensar. Le tomó mucho tiempo poder olvidarla. Y ahora ya sabe toda la verdad. Si es el hombre que creo, no evadirá la responsabilidad. Él querrá hacerse cargo de usted y de su hijo. ¿Lo dices en serio? Los hombres somos influenciables, pero no es fácil enamorarse. Entre mente y corazón hay una gran confusión. Ahora espere a que todo se calme. Yalnızlık keyiftir, eğer dertliysen. Ayrılık ölümdür, eğer sevdiysen. ¿Siempre fue así? Alguien que sabe lo que quiere, determinado y seguro de sí mismo. ¿Así es como me ve? Sí, claro. También tiene un aire de seguridad. Escucho a mi corazón. Me señala el camino correcto. De ahí viene mi seguridad. Kurşun sıksalar da geçmez gecende. Estoy tan confundido. Denize hasretsen. Saçlarıma karlar yağsa da gözlerime yaşlar dolsa da bu koca şehir beni alsa da yağmur olur dönerim sana. Saçlarıma
dejar la realidad que es derime y hallar el dolzata buco yeşir beni alsa da rüzgar olur eserim sana. Mañana comenzaremos los trámites para la boda. ¡Papá! ¡Cállate! ¡No digas nada! Hice una promesa a tu prometido. Si no haces lo que te digo, ¡te mataré! ¡Ay, basta! ¡Ya basta! Todo el edificio te escucha. ¿Por qué estás gritando así? La golfa de tu hija hará que asesine a alguien. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué fue lo que hizo? Descarada. Se comporta como una cualquiera en todas partes, como si no tuviera un compromiso. Y su prometido, y esas cosas las aprendió de ti. ¡Eso no es cierto! ¡Cállate! Lo vi claramente en el video. Bailabas como si fueras una golfa. Son mis compañeros de la escuela. Era una fiesta de cumpleaños. Cálmate, ya la escuchaste. Solo era una fiesta de cumpleaños. ¡Se acabó! No puede ir a ningún lugar sin que vaya acompañada de su prometido. ¿Es en serio? ¿Y eso por qué? ¿Se convirtió en una esclava? Fikriye, no me hagas enfadar. ¡Largo de aquí! ¿Y qué pasa si no me voy? Te enviaré a una clínica para enfermos mentales. Luego voy a matar a esta niña y terminaré en la cárcel. ¿Lo comprendes? ¡Lárgate! Ya no irás a la escuela. Te vas a casar de inmediato. Y hasta entonces no podrás volver a salir de esta casa. Papá, papá, por favor, te lo suplico. Haré todo lo que digas, te lo juro, papá. Pero no hagas que me case con él. ¡Ah! Te aprovechaste de la situación de tu madre. Y te comportabas como una cualquiera. Eres una desgracia. Llorabas todos los días pidiendo comprometerte. ¿Crees que es un juego de niños? No pasaré esta vergüenza. Aquí te vas a quedar. ¿Comprendes? Aquí te quedarás. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y no llores! Ha ha ha!